creen ustedes que va a jugar la selección nacional frente a El Salvador? ¿Si habrá cambios? Pues este es el once que ha preparado la producción, donde considera que puede salir así. Y bueno, refleja que no habrá cambios. Lo más importante siempre debe ser lo futbolístico, ¿sabes? Bueno. No necesariamente es así, lo aclaro. Bueno. Pero debería ser lo más importante. A veces lo extrafutbolístico afecta a lo futbolístico. Claro. En parte, ahí es quienes más bien les ayuda. Mire el once. Porque los distrae. Me está diciendo que... La estoy distrayendo a propósito. Me está distrayendo usted. Mire, yo realmente veo la nómina de Honduras y yo encuentro jugadores de gran calidad. Totalmente. Que no, no termino de entender por qué como grupo, como selección, como equipo, no funcionan como son cosas... individualmente sabemos que tienen capacidades futbolísticas. Hablar de esa línea de ataque es hablar de lo mejor que tiene Honduras hoy. Ilusionaba ayer, Romel Carlos. Cloto, Albert Ellis, Choco Lozano. Hablar de la presencia de Edwin Rodríguez, por ejemplo, el jugador más destacado del torneo de la Liga Nacional en los últimos años. Hablar de Kervin Arriaga, que me parece que ha demostrado con la selección tener grandes condiciones. O, bueno, la incorporación de Alfredo Mejía, que no ha desentonado, me parece. Y de repente nos encontramos con el capitán de la selección, Maynor Figueroa, y quizás el relevo generacional natural, un jugador de una gran proyección, el caso de Daniel Maldonado, y donde por ahí pueden haber dudas, son en los costados, lo de Diego Rodríguez por lo que pasó en el partido contra Canadá, y lo de Cuallé por su novatez en selecciones nacionales o en selección adulta. Pero por lo demás, yo creo que tenemos una nómina para usted formidable. O sea, no refleja esta selección por las características, por las cualidades, por el nivel que tienen individualmente estos futbolistas, lo que está pasando hoy con la selección nacional. Sí, yo lo que digo, Isabel, es que no corresponde la posición de Honduras hoy en la tabla a lo que tiene Honduras como nómina. Honduras tiene grandes jugadores, y hay que decírselos. Ay, Honduras tiene una selección tremenda, ya quisiera El Salvador tener al menos uno de estos tres delanteros, si lo ha dicho Hugo Pérez. Lo dijo el mismo Bolillo cuando vino. Lo sabe Suárez, entrenador de la selección de Costa Rica. Lo sabe Christiansen. Bueno, pero... Pero nosotros lo sabemos. Sí, se la tienen Estamos que creer convencidos ellos. De eso. Esa es la pregunta. No, porque pero aquí hay un factor y se que... la tienen que creer ellos también. Claro. Que pueden sacar los resultados. Ellos tienen un gran peso encima. Yo creo que a medida que pasan los partidos y Honduras no gana, en los jugadores crece la presión. Esa mochila cada vez es más pesada. Y seguirá siendo pesadísima el próximo domingo. Por eso.